Para alcanzar la inmunidad contra el COVID-19 en el país es necesario que la mayoría de los habitantes estén vacunados. El 98% de los habitantes mayores de 58 años de edad que tienen algún factor de riesgo decidieron colocarse la vacuna, es decir, 98 de cada 100 personas lo hicieron, pero dos no. La región Huetal Norte presenta grandes problemas para abarcar a esta población. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, el área de salud de Aguasarcas presenta un rechazo para vacunarse entre el 5 y 9%. En ese mismo porcentaje también se ubican sectores como San Ramón, Puerto Viejo de Sarapiquí, Poaz y Zarcero de la región Central Norte. Entre las áreas con un alto riesgo de rechazo, que oscilan entre el 10 y el 19,9%, están Pital, Guatuso y Los Chiles. Y las que superan el 20% en número de personas que no quieren vacunarse están La Fortuna con un 31,2%, Santa Rosa de Pocosol con un 25% y Florencia con un 21%. El rechazo de la segunda vacuna es la que más preocupa, ya que su efectividad disminuye y podría estar más expuesto al virus. Pero es importante recordar que la inmunidad completa a través de la vacuna se logra hasta que se tenga la segunda dosis aplicada. Una vez que usted recibe la segunda dosis, tiene hasta un 95% de efectividad de la vacuna. Eso para la vacuna Pfizer. Por tanto, quedarse con una dosis aumenta el riesgo de que esta efectividad no sea completa. Si usted figura dentro de la lista de personas que rechazó la vacuna y decide hacerlo, puede acercarse lo antes posible al área de salud correspondiente.